¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Hoy un programa más de El Rebane Show, como cada miércoles a partir de las 9 de la noche. Yo soy Noé Roma. Muy buenas noches. Y yo soy Zaira Menocal. Buenas noches, mis corazones. ¿Cómo están? Como nuestro amigo Noé ya les dijo, bienvenidos una vez más a su programa El Rebane Show. Así es, porque siempre, porque si no hay rebane, no hay show, obviamente. Así es, Zaira. Y bueno, hay que comentarles por ahí, a ver si nos escuchamos. ¿Se escucha despacio o bajito? Nos escuchan, nos oyen. ¿Cómo decía, no? Talía? ¿Nos escuchan o no nos escuchan? Eso me encanta. Quiere decir que nos están viendo, Zaira. Que claro, entonces nos que están sí viendo. Y si se escucha muy bajito, por ahí menciónanos para que le subamos un poquito por allá en los controles. Claro que ahí sí, estamos. Si no les parece el audio, lo que sea, porque siempre, que nos avisen, siempre los claro he mirado por ahí que se están quejando, ay, que está muy bajito el micrófono, que esto y que lo otro, bueno, avísenos. Avísenos para decirle, por favor, allí al DJ. Y también, mi Noé, que compartan este live, que compartan el Rebane Show, porque les traemos muchísimas sorpresas, incluyendo boletos para la feria este domingo. Oye, sí es cierto, eso va a estar muy padre porque tenemos, a ver, vamos a ver. Ay, yo te escucho bien, Zaira. Ay, ojalá que sí. Yo escucho muy bien, yo los escucho bien, chicos. Yo ya les subí aquí, muchas gracias por preocuparse, Nati, o sí, Eduardo Spielman. Pues, ¿dónde estás, compadre, Eduardo Spielman? Ponte en un lugar, súbele a tu, ponla en la televisión para que nos veas, ¿verdad, Zaira? Claro que sí, también se puede. Si los quiere ver en pantalla grande, hay una aplicación en, bueno, no, tampoco le vamos a dar muchos detalles, pero sí pueden. Váyase a YouTube, ponga el teléfono ahí, creo que ahí usted sabe cómo conectarlos, es un Bluetooth. Así es, hoy te escuchas bien. Ah, pues sí, sí. Un poquito roncas el día de hoy, pero bueno, aquí estamos. Así es, perfecto. Ya nos escuchamos por ahí, muchas gracias. Y bueno, vamos a comentarles que hoy tenemos, Zaira, pues los boletos. Todavía tenemos boletos. Si tú quieres ir a la Expo Feria Houston 2022, ¿dónde van a estar mis amigos de La Leyenda, Zaira? La Leyenda, Leandro Eliseo Ríos. Eliseo Robles, Leandro Ríos, el Leandro Pinco. Leandro Ríos, Oscar Ayala, Rebelión, Los Rojos. Muchos artistas reconocidos mexicanos. Así es de que no se lo pueden perder. Comparta este live que les traemos boletos gratis. ¿A quién no le gustan las cosas gratis? A mí me encantan. No, pues claro, no, pues a mí también. Qué padre que me regalen boletos nada más por compartir el Rebane Show, claro, y etiquetar a un amigo. ¡Wow! Sí, denos like también. Así a nuestra es página Entre Amigas, obviamente al Rebane Show. Claro. Ya usted gana boletos. Exactamente. Entra y dale like a la página Entre Amigas y al Rebane Show. Comparte, etiqueta a un amigo y pues más adelante vamos a mencionar un ganador que esté por aquí, ¿no, Zaira? Claro que sí, lo vamos a mencionar. Y les queremos recordar que también es un evento familiar. Usted puede llevar a sus niños, su pareja, a quien guste. Es un evento totalmente familiar, ya lo comentó Zaira, y pues obviamente estos boletos son cortesía de Entre Amigas, de Zaira Menocal y su servidor en el Rebane Show. Gracias, Zaira, bien padre. Déjame sí mostrarles allá para sí, sí presumirles. Tú eres el que siempre muestra los boletos, así que ve a presumirlos. Ahí va, ahí va. Compartan, ay, compartan. Todos mal acomodados, mira, no, hombre. Ah, esa fui yo. Es que tú eres el experto acá. Yo, pues, no sé mucho de acomodar los boletos, pero tú sí sabes. Ahí está, La ahí Leyenda, Leandro Ríos, Eliseo Robles, Oscar Ayala y su Sangre Brava, Los Rojos, etcétera, etcétera. Un evento totalmente familiar y este domingo 22 totalmente gratis. Todos estos boletos para ti. Claro que sí, así es de que solamente tienen que compartir el Rebane Show, darle like a la página Rebane Show y Entre Amigas. No es obligatorio, así es, pero no, pues sí, le también agradeceremos. Claro, que también le dé por ahí y nos mande la captura si es posible, porque ya yo les voy a estar escribiendo a los que hayan compartido y pongan aquí, etiqueten a un amigo y ya yo les escribo, ¿ok? Y por ahí me manda la captura y pues ya, así de fácil, pues ya nos ponemos de acuerdo. Facilito. Para sus boletos. Claro que sí. Y también hoy tenemos invitados de lujo, Mari Santibáñez y sus modelos estarán presentes en unos minutos también. Así es, más adelante tenemos las chicas guapas, bellezas, que estuvieron este domingo pasado en un cuento mágico por Mari Santibáñez. No, 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 que la pasamos de lujo. Me encantó, la verdad, esta vez se lució Mari con este evento divino. Como
su nombre lo decía, bueno, lo dice, un cuento mágico para todas las mamás. Y bellísimas mamá e hija vestidos, o sea, todo estuvo espectacular. Así es, un evento realmente hecho para por el Día de las Madres, pero no, estuvo espectacular por ahí, Sandra. Sí, lo pasamos. Sandra, ¿quién es Sandra? Zaira, es que me acordé, no, hombre. Por lo menos dime Luz, pero Sandra no. Te cuento ahorita que te digo esto, lo hice a propósito porque ¿sabes qué pasó? Hace la temporada pasada de Rebane Show, Luz Angélica, la voy a quemar aquí, no es cierto. Ah. En vivo Luz Angélica me dijo René. René, ¿y quién es René? Pues es lo que yo le pregunté, ¿quién es René? Ah. Le pregunté después, oye, ¿tu esposo se llama René? Me dijo, no, se llama Ricardo. Ah, bueno, la vas a meter en problemas. Espero pues que el esposo ella de Luz no esté viendo este el Rebane Show porque ya la metiste en problemas, ¿no? Ay, no, qué barbaridad. Pero sabes que es que Noé y René, bueno, no exactamente. ¿Suena igual o no? Un poquitito. Más o menos, ¿verdad? Más o menos, vamos a dejarlo así, más o menos. Así es, y bueno, los invitados ya se están preparando porque tenemos por ahí, por mencionar algunos, ya tenemos a Lucero, ahorita que más adelante, pues vamos a ver si nos deleita con una canción, si está preparada, ¿verdad? Lucero va a estar aquí en vivo en el Rebane Show cantando un tema. Claro, tiene una voz increíble. Tuvimos el placer de conocerla en el evento de Marisa Antebáñez el domingo y tiene una voz espectacular. A mí me encantó ella. Así es, muy bonito. Y no porque está aquí presente, porque ya está ahí backstage. Así es, ya está en backstage por ahí terminando los últimos detalles para entrar en vivo. También está con nosotros Leti Rodríguez. Una hermosísima dama que también la conocimos el domingo. Divina. Bueno, ahorita la van a mirar ustedes. Así es, Leti Rodríguez, más adelante una modelo muy guapísima, también que ha estado en varios eventos con Marisa Antibáñez, en varios fashion shows y en este último, un cuento mágico. Así es, y sí, fue muy, muy mágico, la pasamos increíble. Y bueno, le queremos agradecer a Mari Santibáñez también por la oportunidad que también le dio a mi nena, de último momento, pero ahí estuvo presente, mi Briela. Ahí estuvo Briela Rose, muy, sí, muy ya, bonita. Ya nos quiere quitar el trabajo de conductora. Ya, también, dijo, no, quítate, no, quítate esa aire que ahí te voy. Ahí va, pero bueno, la dejamos, esa fue su noche de ella brillar, no era mía. Pero bueno, agradecida y muchísimas gracias. Así es, gracias a Marisa Antibáñez. Vamos a mandar saluditos. ¿Qué te parece, Zaira? Claro que sí. Dice por aquí Edward Spillman, saluditos para todos. Rosy Dimas, saluditos. Luz Angélica Valdés, que viene ya más adelante también. Arletio Ramón, saluditos hasta Cuba. Buenas, buenas, dice, se escucha ahí muy bien. Gracias, Ricky Diablito, gracias. Nati, oh sí, se escucha bien, gracias, gracias. Rosy Dimas, se escucha bajito, ya la arreglamos. Liz Albornoz, saluditos, Liz Albornoz. Ah, Liz, pronto la vamos a tener por acá, ella es la diseñadora que te comenté. Ah, la vamos a traer acá al Rebane Show, claro, pronto, sí. Saludos, bella. Liz Albornoz, pues bueno, te esperamos pronto aquí en el, sí, Rebane Show. Agal Aguirre, saluditos por ahí, compadrito. Dice a compartir. Kiara, a Ana, saludos, hermosa. Por alguna razón no puedo ver los comentarios, pero bueno, ver, ahorita arregla. Si le picas aquí, si desbloqueas a ella, sí podría. Ah, no. Es que la, la puedes, no, ver. Ay, se ya la te va quemé. A creer, se la va a creer. Claro. Se la va, no, a creer. Saludos, hermosa. Dice Eduardo Spielman, saluditos. Celina Méndez, Emperatriz Santiago, saluditos. Oh, Celina Méndez, saluditos hasta California. Saludos. Ahorita va a estar por acá su hermana. Seguro es bellísima, igual que su hermana. Guapísimas todas. Javier González, saluditos. Dice Rosy Dimas, yo quiero ver a Leandro Ríos. Bueno, comparta. Así es. Elsa López, saluditos. Arletis dice, muchos saludos para todos en el Rebane. Y gracias, gracias. No pude subir mi foto del show. ¿No puedo subir mi foto del show? Ah. No sé. ¿No puedo subir foto del show? Del fashion show. Pues, bueno, ahí mando un mensajito, sí. No sé cuál foto. Bueno, ahí la subimos. Así es, Aira. Bueno, espero que no sea una foto de OnlyFans. ¡Ah! ¡Ah, no! No, todavía no tenemos OnlyFans, que deberíamos, porque yo he escuchado que muy buenos reviews. Reviews que y muy dinero. Bueno dinero. Pues. Muy buen dinero por ahí. Pero bueno, pueden llamarme ahí y mandarme por Cele, no hay problema. 832-949-2164. O estrellitas. Está muy de moda que manden estrellitas, o no sé, o lo tienes que
He mirado que mandan estrellitas y pues haces dinero. Pues ya estamos en eso para las estrellitas. Pero no hay problema, yo no ocupo estrellitas, que me manden por Cele. Cele, mejor. No, pues también, bueno, aprovechando, pues yo también, mi Cele. Claro. Entre amigas a Gmail. No es cierto. Así es, ya saben. Bueno, pues entonces vamos a ir a unos pequeños cortes, Aira. Claro que sí. Y regresamos con más. Así es, porque si no hay rebane, no hay show. ¡Vámonos! Are you okay? If this happened to you, no problem. We have the solution. Call my friend Abiel Cano, the Control Garage Doors. We offer the following services. Prepare or replace your opener. We service all major brands. Same day service in most cases. Fully licensed and insured. We are Control Garage Doors. Amavi presenta. Amavi presenta. Oti Kids. Oti Kids. Con un jurado de superlujo. Lalo Ponce, José Ignacio, El Big Charro, El Fénix Mayor, David Rodríguez, Guillermo González, Carlos Centari, Armando de la Garza y nuestro jurado consejero, Briana Pérez, Iván Alvarado Jr. y la bella Fátima Gildhouse. Invitados especiales, Vicky Torres y Beth Díaz, el diamante de la música tejana, Marilí Ramírez, Briana Pérez, David Morales, la voz bravía de Lalo Ponce, la Academia de Canto, Amavi, se engalan en presentarles a la bella Maite Garza, Manuel Armando, el guapo más guapo, Gera Hurtado, y homenajeando por sus 23 años de trayectoria, al mejor comediante latino de Estados Unidos, Sabino, el huasteco potosino, como maestro de ceremonias, Noé Roma, y la maestra más querida de Houston, Gloria María. Ven a admirar y a saludar a nuestros grandes artistas latinos y a apoyar a nuestros chiquitines en este magno concurso de canto. OTI Kids 2022. Reservaciones y boletos en venta en el 346-418-8221. 346-418-8221. ¡No faltes! ¿Estás bien, amiga? Si tú eres de las personas que te sucede esto, llama a mi amigo Abiel Cano de Control Garage Doors. Control Garage Doors, contamos con lo siguiente: reparamos o reemplazamos tu garaje, damos servicio a todas las principales marcas, te ayudamos el mismo día en la mayoría de los casos, totalmente con licencia y trabajo garantizado. Llama hoy mismo o escanea el código QR que aparece en pantalla. Así que recuerda, estamos disponibles los 7 días de la semana, a cualquier hora. Llama a mi amigo Abiel Cano, de Control Garage Doors. ¿Sabía usted que como la ven, la tratan? Es cierto, las personas generan una primera impresión en los primeros segundos de haberla conocido en persona. Y sí, es cierto, la primera impresión jamás se olvida. Luz Angélica Valdés es una asesora de imagen de primer nivel, con más de 15 años de experiencia asegurando la imagen de múltiples profesionales de la televisión y constantemente es llamada por medios de comunicación aquí en Houston para asegurar que su talento luce impecable. Además, Luz Angélica Valdés es experta en pasarelas de modelaje y encargada de la imagen de las modelos, su maquillaje y su preparación antes de las sesiones fotográficas. Toda esa experiencia, conocimiento y buen gusto pueden ser ahora parte de su imagen, de su primera impresión, de su forma de ser. Llámela al 713-307-5818. Are you okay? If this happened to you, no problem. We have the solution. Call my friend Abiel Cano, the Control Garage Doors. We offer the following services. Prepare or replace your opener. We service all major brands. Same day service in most cases. Fully licensed and insured.
We are Control Garage Doors. Mavi presenta, Oti Kids, con un jurado de superlujo. Oti Kids, Lalo Ponce, José Ignacio, el Big Charro, el Fénix Mayor, David Rodríguez, Guillermo González, Carlos Centari, Armando de la Garza y nuestro jurado consejero, Briana Pérez, Iván Alvarado Jr. y la bella Fátima Gilhawks. Invitados especiales, Vicky Torres y Beth Díaz, el diamante de la música tejana, Marilí Ramírez, Briana Pérez, David Morales, la voz bravía de Lalo Ponce, la Academia de Canto, Amavi, se engalan en presentarles a la bella Maite Garza, Manuel Armando, el guapo más guapo, Gera Hurtado, y homenajeando por sus 23 años de trayectoria, al mejor comediante latino de Estados Unidos, Sabino, el huasteco potosino, como maestro de ceremonias, Noé Roma, y la maestra más querida de Houston, Gloria María. Ven a admirar y a saludar a nuestros grandes artistas latinos y a apoyar a nuestros chiquitines en este magno concurso de canto Oti Kids 2022. Reservaciones y boletos en venta en el 346-418-8221. 346-418-8221. ¡No faltes! ¿Estás bien, amiga? Si tú eres de las personas que te sucede esto, llama a mi amigo Ariel Cano de Control Garage Doors. Control Garage Doors, contamos con lo siguiente: reparamos o reemplazamos tu garaje, damos servicio a todas las principales marcas, te ayudamos el mismo día en la mayoría de los casos, totalmente con licencia y trabajo garantizado. Llama hoy mismo o escanea el código QR que aparece en pantalla. Así que recuerda, estamos disponibles los 7 días de la semana a cualquier hora. Llama a mi amigo Abiel Cano de Control Garage Door. ¿Sabía usted que como la ven, la tratan? Es cierto, las personas generan una primera impresión en los primeros segundos de haberla conocido en persona. Y sí, es cierto, la primera impresión jamás se olvida. Luz Angélica Valdés es una asesora de imagen de primer nivel, con más de 15 años de experiencia, asegurando la imagen de múltiples profesionales de la televisión y constantemente es llamada por medios de comunicación aquí en Houston para asegurar... Pequeños, pero se hicieron pequeños comerciales, Aira, porque pues bueno, ya ahora sí, como ustedes lo pidieron, pues tenemos a, bueno, porque son muchísimas mamás y muchísimas modelos guapísimas que estuvieron en un cuento mágico en este domingo pasado por Mari Santibáñez en un fashion show. Pues tú presentas una y yo presento a la otra. Ah, bueno, ¿a cuál quieres presentar tú? Que nos avisen si ya se escucha bien. Yo estoy tratando, ver, sí. Pero en el mío se escucha bien poquitito. A ver, dice aquí, la señora Santibáñez regalará dos vestidos quien publique un screenshot del programa y baje su programa y yo no puedo subir la mía. Ah, oh, es cierto. Diciendo. Qué distraídos. Ay, Dios mío. Bueno, okay, entonces nada más haga los pasos que dice ahí Mari Santibáñez y ya después entonces ya le pedimos ahí la claro que sí, y no importa si no nos escuchan bien, súbele todo el volumen a su teléfono, donde quiera que nos esté mirando, súbele todo lo que pueda y pégese ahí bien pegadito para que nos pueda escuchar. Así es, para que nos escuche y más adelante también, oye, pues ahí está la guapísima Lucero también, que sí va a estar más adelante con nosotros, así que wow. Pues bueno, vamos a darle la entrada a dos de las muchísimas muchachas, señoras, mamis, abuelitas que estuvieron en el fashion show. Pues bueno. Y nos vamos con la primera señora Modesta Argueta, una modelo de Mari Santibáñez. Así es. Que estuvo modelando un vestido hermosísimo. Aplausos. Modesta Argueta. Adelante, señora. Ay. ¿Cómo está? Bienvenida. Guapísima. Bienvenida al Rebane Show. ¿Cómo está? A ver, hable fuerte. Pues muy bien, gracias por invitarme. Qué bueno, Modesta. Nada, pues bueno, vamos a invitar a la otra compañera también. Arrímeselo.
El micrófono, Modesta. El micro. él quiere hacer show ya. Ay, Dios. Y bueno, vamos a la entrada también a la otra guapísima, Leti Rodríguez. Aplausos, hermosísima, adelante. Mira esta hermosa mujer. Ay, Dios mío, por acá, mire, pásale de este lado, así adelante. De este lado, póngase acá. En medio, las hermosas invitadas. Guapísimas, por favor. Las dos. Hoy no más. Oye, buenas noches. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Muy contentas y agradecidas contigo por esta hermosa invitación a tu programa, El Revame Show, el mejor programa. Ah, muchas claro gracias, sí. Leti. No, estamos ahí. Gracias, pues, para apoyar a la gente, para estar ahí, pues, en sintonía con todos y, pues, bueno, humildemente ahí con todos, ¿no? Gracias, Leti. Gracias, Modesta. Y bueno, cuéntenme, pues ese día, el domingo este pasado, yo las vi como siempre relucientes, pero ¿qué sintieron en este domingo el Fashion Show? ¿Qué sintieron? Pues yo me la disfruté bastante, yo estuve muy feliz disfrutando cada momento, fue un ambiente muy bonito, muy emotivo, lo sentí muy familiar, donde pudimos pues convivir no nada más algunas mamás con su hija, sino con la mamá, con la abuelita. Y bueno, fue increíble. Las cantantes también estuvieron muy bien. Yo me la gocé bastante. Claro que sí, no, todo estuvo de lujo, el show, los presentadores, ay, Zaira, los presentadores. Claro, todo estuvo de lujo, eso es indiscutible. La música, todos los que formaron parte de este evento, todos en general, estuvo excelente. También por ahí DJ Diablito en las cámaras. También todos. A mí, todos los vestidos de Mari son hermosos, divinos y todas las modelos estaban espectaculares. Pero como yo soy fanática del amarillo y aquí nuestra amiga Modesta modeló un vestido amarillo que estaba hermosísimo. ¿Cómo se sentía ese día? Porque ella le da un poquito de vergüenza, la conozco ya un tiempecito atrás y yo sé que le da miedito las cámaras, pero no comemos. Cuéntanos. Definitivamente se miraba como una princesa. Y gracias a María Santibáñez porque hizo este sueño a todas las mamás. Habló un poquito fuerte, pégaselo ahí, no le pasa nada al micrófono. Tenemos que enseñar a hablar fuerte, señora. Acabó, el micrófono está vacunado. Digo, exacto. Ya está vacunado usted también, ¿verdad? Todos estamos vacunados. Arrímeselo, no tenga miedo, hombre. Sí, gracias a la señora Santibáñez porque pues fue, hizo un sueño a todas las mamás. De verdad fue increíble todo lo que vivimos. Sí, se miraba hermosísima, ese amarillo le luce divino, le quedó espectacular. Y quiero felicitarla porque hizo muy buen trabajo en la pasarela. Y también a Leticia, que claro, daba un vestido hermosísimo y pues con ese cuerpazo todo le queda bien a ella. Ay, así es, todo le queda bien. No, es que oye, uno ahí pues ya ves, ¿verdad? Pues yo ya les dije que quién sabe, pues yo no sé dónde quedó. Yo no uso faja realmente, ¿verdad, Zaira? Mi cara ya la se me olvidó otra vez. No se crea, siempre la quiero molestar siempre. No, pero tu faja, uno de estos días te llega tarde pero seguro. Ah, bueno, perfecto. Es que todavía viene de allá, de China, de seguro, en los barcos de allá. De Colombia, perdón. Ah, no te creas. En unas 3-4 semanas más ya me llega un nuevo pedido que luego le vamos a traer esa primicia. Ahorita todavía no. Así es, no se crean, son colombianas. Pues claro, 100% aclarando. Colombianas. Sí. Bueno, es que se tardan en llegar. Claro, así a la señora Modesta también se le tardó, así es que... Como unos 3 meses. Ahí está. Definitivamente. No, pero a mí me gusta molestar, ya sabes, Zaira. Es que ustedes quieren pedido especial que yo haga la entrega y yo pues uso a UPS. Ah, bueno. Pero como son especiales, entonces me tienen que esperar. Pues sí, así es, chicas. Pues bueno, yo tengo ahí unas pizarras y pues ahí nuestro director Ismael Reyes nos va a decir la palabra, bueno, la letra, creo, y vamos a escribir dos palabras que se les venga a la mente. Ay, ay, ay. ¿Y nosotros también o solo ellas dos? Pues no sé, director, ¿quiere que también concursemos junto con ellas? Pues, ay, ay, ay. Que, claro, sería muy bueno. Bueno, pues. Entonces, no. ¿Nosotros contra ellas o uno y uno? ¿Cómo te gustaría? No, pues. ¿Ustedes dos contra nosotros dos? No, como son invitadas, yo creo que ellas dos, ¿no? ¿O no? Bueno, sí, sí. ¿Qué opinan ustedes? Vamos a preguntarles ¿qué a opinan? Ellas.
¿Con alguno de nosotros o ustedes? No, ellas. Las modelos contra los presentadores. Bueno. Ah, ¿sí? Ya, mira. Bueno, vente de este lado, Sara. Ay, entonces, pues me voy de ese lado. Échalas para allá. Hay que esconderlas. Bueno. Así. Bueno, entonces déjame, voy a agarrar ahorita de este lado lo que nos puso el director por acá. Ándale, mira. ¿Aquí se mira? Ahí ah, está. ¿Traigo la otra? No, ya, pues ya empezamos los desastres. Noé, ¿qué es esto? Ay, estamos en vivo. Esto se cayó. Cosas que pasan en vivo en el Rebane Show. Este va a estar bueno. Ya empezó. También el otro. Bueno, bueno, ¿y sí, si se me cae a mí? Ahora que se te caiga a ti. Ay, ay. Bueno, ahí voy. A ver, yo lo agarro de acá porque se nos cae y hacemos un despapay. A ver, con el micrófono. Oh, Dios. Okay. A ver, ahí el cablecito. Ahí, muy bien. Eso, ahí estamos. Perfecto, a ver, señorita, este cable, así, ahí está. Ya. Sí, hay que ahí tener estamos. Cuidado con los cables porque no queremos caernos nosotros ahora, sí. Ahí está, okay. Ah, vamos así. Estaba también porque yo quiero que vengan a concursar otros dos más. Otros dos más, ok, sí, ¿a quiénes pasamos? Sí, pues quiero que venga también el señor José. José, y lo invitamos. Y también Lucero. Vamos a darle un aplauso al señor José. Pásele, ¿cómo está? Bienvenida. Y Lucero también, bienvenida. Lucero, bienvenida. Hola, corazón. Le dimos la bienvenida anticipada. También, de este aquí. Lado, me acomodo. Ándale, son tres ahí. Contra tres. Ahí estamos. No, entonces, es cuatro, no, ¿cómo? No. ¿Cómo vamos a jugar? No. Ellas dos, júntense, las dos modelos, juntitas. Ok. José y la señora Lucero, guapísima que viene. Ah, entonces nosotros estamos, sí, y siempre. Y tú y yo con, así es. Pero, ¿quién va a empezar primero, señor director? Ah, ok, no, qué bonita, todavía no me dejó así. ¿Quién es el valiente? Ah, él. Ok, entonces empiezan ustedes. Bueno, vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto, yo les explico. Ya traen ahí el de este, ¿verdad? El marcador, ok. Póngase, señorita Calucero, de este lado. El director nos va a decir una letra, digamos la A, un ejemplo. Ajá. Y va a anotar dos palabras que se le vengan a la mente. Pero solamente tiene 3 segundos. Okay. Entonces él va a decir, alto, y ahí va a parar. Entonces, va a sonar una matraca. O sea, él va a decir una letra. Ajá. Y yo con eso pongo dos palabras. Dos palabras con la que inician esa letra. Okay. Entonces, él va a sonar esa. ¿Qué va a sonar? Cuando suene eso, usted va a dejar de escribir y a cómo lo dejó. Y luego de allí va a pasar Modesta de este lado. Y luego ya nosotros, ¿ok? Vamos a concursar primero usted, Lucero, a Modesta y Zaira, los primeros tres. Y luego le damos otra ronda, señor José, Leti y su servidor. ¿Les parece? Ok. Sí. Bueno, nada más vamos a dividir aquí, así. Porque si no, después andamos ahí. Ay, batallando para borrar. Ahí, discúlpeme esa. No, sí. Bueno, está bien. Pues Lucero primero con Modesta. Modesta, a ver, aquí andamos. Al mismo tiempo, le agarro el micrófono, señora. Yo Modesta, no quiero que nos enredemos. Sí. Bueno, entonces, sí, sino cómo va a escribir. No, hombre. Vamos a decirle sin al público nervios. Qué les gustaría, qué letra les gustaría al público. Es más, que el público decida. Déjeme checar acá. A ¿qué, ver letra? ¿Qué letra? Que nos digan por ahí los mensajitos, por favor. Bueno, los comentarios. Los comentarios. Ahí, Araceli García, gracias. Letra? Místico, saluditos. Saludos, Araceli. Araceli, saluditos. ¿Qué letra quieren que empiece? A ver, vamos a ver. Con la letra M. Ok, ¿ya? ¿Que nos diga? Ya. Con dale, la letra M. M. Ay, ay, ay. Oh, bueno, y la señora listo. Lucero. A ver. Casi, señora Modesta, casi. A ver, póngase acá en medio, Lucero. Usted en medio. Ya nosotros nos ponemos en las orillas. A ver. Bueno, yo aquí de este lado dijo, ¿cómo fue? Mole, mano, mole, moncada. Mano y moncada. Mole, mamá, mano y moncada. Mirna. Le faltó una, pero no importa, a ver, otra oportunidad. Señor director, entonces, ¿quién ganó este punto? La señorita Lucero con José. Bravo. Bueno, ahorita van primero ellas, aquí arriba, perfecto. Y ahora sigue José.
siguen poniendo, perfecto, ahí voy a seguir con las letras. Eileen Hernández, gracias. Entonces, señor José, con la señora Leti. Leti, va usted, Leti, póngase esa. Ahí que le, el microfonito, ahí acomódese. ¿Ya están listos? Entonces, dicen la letra... X. Una, dos... Vamos, este es de mujer a hombre, tenemos que ganar, Leti, vamos. X, no puedo decirle. X, piense. No puedo. X. ¿Dos palabras con X? ¿Qué es eso? Yo le entendí que es eso, pero no podemos. Aparte con esa no empieza. Xavier, ella puso Xavier, pero bueno, se vale. En inglés también, no importa, tres palabras. ¿Ya? Ah, bueno, perfecto. Pues ya, señor director, vamos a ver quién le echó más mole, más moncada. Javier con X. Javier. Eso me recuerda a Chabelo. Sí, pero lo que pasa es que en inglés se dice Xavier. Xavier. Es inglés. Control Garage 2. No, pero... Nos divertimos en ese comercial. Allá con Leti, Zaira. También Xavier, pero Javier. ¿Quién es ganó con esta? J. Ya ganó la señorita Leti, perfecto. Esta ganó la señorita Leti. Perfecto. Bueno, entonces ahora seguimos nosotros, ¿verdad? Espérame, porque todavía no estoy acá. Vamos. Somos tú y yo ahora. Tú y yo. Hay que te cuide el micrófono, la señora Leti. A ver. Pues, ¿qué letra? Díganos, porque no vemos el... Eso estuvo muy fácil. No, eran dos nada más. Eran dos. ¿Cuánto pusiste? Yo puse elote y elefante, porque yo una vez fui al zoológico y yo vi que los elefantes estaban comiendo elotes. ¿En serio? Esa estuvo buena. Lo que pasa es que es fácil, nosotros estamos hablando, pero en el momento que estás ahí, la mente se te pone en blanco. ¿Viste? Qué nervios, me dio nervios. Tú vas a estar el domingo en el Expo Feria y hubieras puesto el Liceo Robles. Expo también. ¿Viste? No, hombre. Qué bárbaro. Qué bárbara, Zaira. It's bueno, okay. En alguna vez perdemos. Claro. En esta entonces gané yo, entonces. Solo ganadores tú, Lucero y Leti. Perdimos nosotros, ni modo. Bueno, ahí estamos, ¿verdad? Pues era en contra. Entonces era... ¿Vamos en esta o en la siguiente? La otra ronda. Perfecto. Entonces, otra vez la ronda. La señorita Lucero con Modesta. Vamos, señora Modesta. Usted me tiene que ganar esta porque Lucero ya ganó. Rápido. ¿Se vale ayudar o no? No, ¿verdad? No se vale ayudar. P. Ay, a ver, ¿quién fue? ¿Eran dos o tres? Dos. Es que, pues ella está haciendo el plus. Entonces hay empate porque ella alcanzó a poner las dos. A ver, Pedro. Palo, palabra. ¿Y allá, Zaira? Pepe y Pedro. ¿Quién es Pedro? Las dos adivinaron al Pedro. Tenemos que traer a Pedro acá. Pedro, palo, palabra. Yo no sé, sin palabras. Pedro. Yo creo que fue empate. Un palo y se quedó sin palabras. Sí, o sea, fue allá afuera a agarrar una escoba para barrer y se quedó sin palabras. Lo dejamos así. Es que al final va a ganar el que me haga una historia con sus palabras. Así es, entonces. No, como que ya nos pusieron de regreso a la escuela acá, mira. Entonces sigue otra vez, señor José. Y Leti. Contra Leti Rodríguez. A ver. ¿Con cuál letra? B.
Ese sí me puedo dijo recordar B, ahorita. No, no V. B. Y no B. Se copie, no se copie. Y dijo V. Dijo B. Ya. Sí, dos. Sí. Ok, acá dijo... Blanca y puso. Bueno. Bueno. Yo pensé blanca en burro y él puso burro. No le digas así al señor José, porque a mí le estás diciendo burro. Así se andan no, llevando, señor José. Mira, ya ves. Así y apenas lo conocí el domingo ya. Así nos vamos a llevar ahora, ¿eh? Luego. No. Entonces acá el señor José puso bonita y burro. Sí, y puso burro. Bonita burro. O bonito burro. Bonito burro. Bueno, y señora Leti puso blanca, bueno. Pues está bien. Blanca y bueno. Bueno, Zaira, pues tú yo y creo yo. Que se, me pones nerviosa, Noé. Ay, vamos por otra. Usted, no diga. ¿Ese? Dios mío. Ya. Sal y sol. Sal y sol. No, pues sal, los míos son más grandes, Zaira y Sazón. Ah, es que Zaira Sazón. Zaira tiene Sazón. Trae el Sazón. Es que estoy esperando porque quiero escuchar no. Lucero. Bueno, ella trae el Sazón. Lucero nos trae el Sazón esta noche. Ay, Lucero. Cuéntanos así rapidito, Lucero, ¿de dónde es originario usted? Soy originaria de San Luis Potosí, México. ¡Ay, nomás! ¡Arriba San Luis Potosí! Yeah. Potosina de corazón. ¡Ay, qué rico! Ya me acordé de las enchiladas potosinas. Ay, no me digas que tengo hambre. Ya me dio hambre. Señor José, ¿de dónde es originario? Yo soy de Guerrero. ¿De Guerrero? Puro tierra caliente. ¡Ay, nomás, Guerrero! Tierra caliente, paisano. ¡Ay, nomás! ¡Qué padre! Modesta Argueta, ¿de dónde es originaria? Bueno, yo soy originaria del Salvador. ¡Arriba El Salvador! ¿Cómo que El Salvador? No, espéreme, porque yo estaba a punto de decir, ella sí es mi paisana, ¿verdad? Bueno, mi compatriota, paisana. Bueno, soy crecida en Honduras. Ah, pero nació en El Salvador. Ah, y yo así como que bueno, ya tengo otra hondureña conmigo y entonces, no. Entonces, ella come pupusas, pero creció comiendo baleadas. Creció, exacto. ¿Sí? Y me debe unas pupusas, es más, la otra vez que la tengamos por acá nos tiene que traer pupusas, porque me las debe. Claro. Oye, entonces yo también soy hondureño, porque en México crecí con puras baleadas. ¿Esas no? No, ah, esas baleadas, no. Son balaceras. Esas es balaceras. Ah, no, entonces no soy hondureño, ya. No. Señorita Leti, ¿de dónde es originaria? Bueno, yo nací en un pueblo que se llama Atizapán, el Alto Jalisco, que está como, que te diré, una hora y media de Guadalajara. Ajá. Pero... Acérquese el micrófono, no importa que lo manche de bilé. Desde como los 12 años me fui a vivir a Guadalajara y estudié, y bueno, ahí seguí viviendo hasta que llegué aquí en el año 95. ¡Guau! De Guadalajara, bueno, ya de Jalisco. ¡Qué padre! ¿No? Toda la República Mexicana. Zaira, ¿de dónde eres originaria? No de México, pues soy la única hondureña aparentemente, porque ya acá la modelo Modesta dice que ella es del Salvador. Crecida sí, en las baleadas, digo en Honduras. Sí, pero ¿sabes qué? Yo creo que soy de las pocas que no me gustan. ¿No te gustan las baleadas? No, pues no como leche, o sea, nada de lácteo y pues trae crema, queso y pues no. La tortilla me la como. Por eso está bien flaquita. Ah, bueno, también hay que cuidarse. No, hombre, no, les digo. Muy bien, pues bueno, antes de irnos a comerciales, pues vamos a ver quién ganó, pero que nos hagan por ahí, que nos hagan una historia de lo que escribieron. Lucero, empecemos con usted de este lado. Venga para acá, tráigase su micrófono. ¿Y qué premio vamos a obtener? Bueno, yo ya no, porque ya me ganaste, pero... Bueno, el que gane, ¿qué opina? Le regalamos boletos para la feria. ¿Boletos también para la feria? Parece. Ya, ahí, a mi coño. ¿Se me escucha o no? Ah, muy bien, yo se lo acerco ahorita. ¿Se lo arrimo? Perfecto. Venga para acá, Lucero, para arrimárselo. Cuidado. El micrófono. Sí, déjame lo pongo acá para que se lo agarre José. José Pérez, no, hombre, andan. Venga acá para que no dé la espalda a la cámara, para que la vean. A ver, pero las letras... No, usted póngase en medio, me equivoqué. Ya la ando poniendo a la orilla. Aquí, mire, usted va a hacer una historia con sus... Con sus tres palabras y con... ¿Cuál fue la otra que puso? Pedro, palo y palabra. Va a ser una historia con el mole, con la mano, con el palo, con la palabra, con la moncada y con el Pedro. Cuéntenos su historia. Bueno,
El señor Moncada fue a pedir la mano de su novia. Ese día le hicieron un sabroso mole. Pero no contaba con que Pedro quería también a su novia. Así que le dio de palos y se hicieron de palabras. ¡Ah! ¡Aplausos! ¡Wow! No. Muy bien. Hasta la playera del Rebane Show se la va a llevar ahorita. ¡Wow! Perfecto. Pues, señor José, allá de aquel lado. Ahí Zaira le comparte el micrófono. Gracias. A ver, señor José, usted hizo... Javier. Bonito burro. Y ya. Y nada más. Bueno, pues cuéntanos su historia. Ok. Pues mi amigo Javier tiene un muy bonito burro que le gusta salir a pasear y de vez en cuando me invita a andar con él. Así que ese burro es el mejor burro del mundo. Ah, bueno, aplausos para el burro. No, digo, aplausos para el señor José. Chihuahua. No, señora. Modesta, pásele. Ah, ya, creo que Modesta puso mamá, Mirna. Mamá, Mirna, Pepe y Pedro. Ok, ¿no? Bueno. Sí, ¿verdad? Ah, ese soy yo. Ese soy yo. Es que ya no había espacio, entonces me agarré. Sí. Ahí, con mamá y Mirna. Y mamá, Pepe y Mirna, Pepe y Pedro. Cuéntanos historia. Okay. Mi mamá se fue de paseo con Mirna. Ajá. Y también invitaron a Pedro. Ah, qué mitoteros. Y Pepe estaba muy disgustado porque no lo invitaron. Y se fue de colado. Muy bien. Aplausos. Leti, pues le toca. Le toca a Leti, vamos. Javier y ya. Javier. Elena. No, Blanca. Blanca Bueno. ¿Usted? Ah, no, es. Ah, sí, ese era mío. Usted Elena va a contar la mío. Historia con Blanca, Bueno, Javier y Javier. Sí, Javier, Blanca y Bueno. Bueno, esta es una pareja de Javier y Blanca. Tienen una hija que se llama Elena y a ella le han enseñado todo lo que de la vida es bueno. Ah, bueno, ahí mira, se robó una hasta palabra, bonito pero mensaje. Aplausos. Me robó a Elena, me robó a Elena. Ah, ya te robó a Elena. Me robó a Elena. Claro. Zaira, pues a ver tu historia. No, pues, ay. Elena se fue a la playa acompañada de Zaira y se comieron un delicioso platillo con mucho sazón, no sé. Bueno. Malísima. Falta el mío, ¿verdad? Ay, Dios mío, sí, dice. Vamos. Yo con puse sal elote, y sol. Elote, elefante, sal y sol. Bueno, este era un día muy soleado, que había mucho sol. Qué raro. Obviamente. Texas, todos los días. Sembramos unos elotes para comernos el elote. Y luego le puse mucha sal al elote. Pero de repente pasó un elefante con unas orejotas y unas patotas. Y nos comimos el elefante. No, era la historia. Asamos elotes, elefantes en un día muy soleado, pero con bastante sal. Ah, muy bien. Claro. Aplausos, aunque sea. Aplausos. Ya perdí. No discriminan porque no somos tan creativos como ellas, mira. Y el así señor es. José. Director Ismael Reyes, entonces, ¿quién gana? Ah, sí. Ay, no, ganan todos. Aplausos para todos, entonces. Bueno, entonces, ¿a dónde seguimos? Ah, bueno, pues, Zaira, ¿nos vamos a dónde? A comerciales. Y recuerden que si no hay Rebane... ¡No hay show! Are you okay? If this happened to you, no problem. We have the solution. Call my friend Abiel Cano, the Control Garage Doors. We offer the following services. Prepare or replace your opener. We service all major brands. Same day service in most cases. Fully licensed and insured. We are Control Garage Doors.
Mavi presenta, Oti Kids, con un jurado de superlujo. Oti Kids, Lalo Ponce, José Ignacio, el Big Charro, el Fénix Mayor, David Rodríguez, Guillermo González, Carlos Centari, Armando de la Garza y nuestro jurado consejero, Briana Pérez, Iván Alvarado Jr. y la bella Fátima Guildhawks. Invitados especiales, Vicky Torres y Beth Díaz, el diamante de la música tejana, Marilí Ramírez, Briana Pérez, David Morales, la voz bravía de Lalo Ponce, la Academia de Canto, Amavi, se engalan en presentarles a la bella Maite Garza, Manuel Armando, el guapo más guapo, Gera Hurtado, y homenajeando por sus 23 años de trayectoria, al mejor comediante latino de Estados Unidos, Sabino, el huasteco potosino, como maestro de ceremonias, Noé Roma, y la maestra más querida de Houston, Gloria María. Ven a admirar y a saludar a nuestros grandes artistas latinos y a apoyar a nuestros chiquitines en este magno concurso de canto Oti Kids 2022. Reservaciones y boletos en venta en el 346-418-8221. 346-418-8221. ¡No faltes! ¿Estás bien, amiga? Si tú eres de las personas que te sucede esto, llama a mi amigo Aviel Cano de Control Garage Doors. Control Garage Doors, contamos con lo siguiente: reparamos o reemplazamos tu garaje, damos servicio a todas las principales marcas, te ayudamos el mismo día en la mayoría de los casos, totalmente con licencia y trabajo garantizado. Llama hoy mismo o escanea el código QR que aparece en pantalla. Así que recuerda, estamos disponibles los 7 días de la semana a cualquier hora. Llama a mi amigo Aviel Cano de Control Garage Door. ¿Sabía usted que como la ven, la tratan? Es cierto, las personas generan una primera impresión en los primeros segundos de haberla conocido en persona. Y sí, es cierto, la primera impresión jamás se olvida. Luz Angélica Valdés es una asesora de imagen de primer nivel, con más de 15 años de experiencia, asegurando la imagen de múltiples profesionales de la televisión y constantemente es llamada por medios de comunicación aquí en Houston para asegurar que su talento luce impecable. Además, Luz Angélica Valdés es experta en pasarelas de modelaje y encargada de la imagen de las modelos, su maquillaje y su preparación antes de las sesiones fotográficas. Toda esa experiencia, conocimiento y buen gusto pueden ser ahora parte de su imagen, de su primera impresión, de su forma de ser. Llámela al 713-307-5818. Are you okay? If this happened to you, no problem. We have the solution. Call my friend Aviel Cano, the Control Garage Doors. We offer the following services: prepare or replace your opener. We service all major brands. Same day service in most cases. Fully licensed and insured. We are Control Garage Doors. Mavi presenta, Oti Kids, con un jurado de superlujo. Oti Kids, Lalo Ponce, José Ignacio, el Big Charro, el Fénix Mayor, David Rodríguez, Guillermo González, Carlos Centari, Armando de la Garza y nuestro jurado consejero, Briana Pérez, Iván Alvarado Jr. y la bella Fátima Guildhawks. Invitados especiales, Vicky Torres y Beth Díaz, el diamante de la música tejana, Marilí Ramírez,
Briana Pérez, David Morales, la voz bravía de Lalo Ponce, la Academia de Canto Amavi, se engalan en presentarles a la bella Maite Garza, Manuel Armando, el guapo más guapo, Jera Hurtado, y homenajeando por sus 23 años de trayectoria al mejor comediante latino de Estados Unidos, Sabino, el huasteco potosino, como maestro de ceremonias, Noé Roma, y la maestra más querida de Houston, Gloria María. Ven a admirar y a saludar a nuestros grandes artistas latinos y a apoyar a nuestros chiquitines en este magno concurso de canto OTI Kids 2022. Reservaciones y boletos en venta en el 346-418-8221. 346-418-8221. ¡No faltes! ¿Estás bien, amiga? Si tú eres de las personas que te sucede esto, llama a mi amigo Ariel Cano de Control Garage Doors. Control Garage Doors, contamos con lo siguiente: reparamos o reemplazamos tu garaje, damos servicio a todas las principales marcas, te ayudamos el mismo día en la mayoría de los casos, totalmente con licencia y trabajo garantizado. Llama hoy mismo o escanea el código QR que aparece en pantalla. Así que recuerda, estamos disponibles los 7 días de la semana, a cualquier hora. Llama a mi amigo Abiel Cano, de Control Garage Doors. ¿Sabía usted que como la ven, la tratan? Es cierto, las personas generan una primera impresión en los primeros segundos de haberla conocido en persona. Y sí, es cierto, la primera impresión jamás se olvida. Luz Angélica Valdés es una asesora de imagen de primer nivel, con más de 15 años de experiencia, asegurando la imagen de múltiples profesionales de la televisión y constantemente es llamada por medios de comunicación aquí en Houston para asegurar que su talento luce impecable. Además, Luz Angélica Valdés es experta en pasarelas de modelaje y encargada de la imagen de las modelos, su maquillaje y su preparación antes de las sesiones fotográficas. Toda esa experiencia, conocimiento y buen gusto pueden ser ahora parte de su imagen, de su primera impresión, de su forma de ser. Llámela al 713-307-5818. Are you okay? If this happened to you, no problem. We have the solution. Call my friend Abiel Cano, the Control Garage Doors. We offer the following services: repair or replace your opener. We service all major brands. Same day service in most cases. Fully licensed and insured. We are Control Garage Doors. Mavi presenta, OTI Kids, OTI Kids. Hoy no más. Oye, Luz Valdés, buenas noches. Mari Santibáñez, buenas noches. Guapísimas las dos. ¿Cómo están? Muy bien, Oe. Muy feliz de estar aquí en tu programa. Feliz que me hayas invitado nuevamente. Gracias, pues es tu casa, Mari Santibáñez, el Rebane Show. Y bueno, también, pues Luz Valdés es su casa. Así es, muchísimas gracias, gracias, buenas noches a todos por estar siempre los miércoles a las 9, como siempre, bien puntuales. Yo estaba aquí, la verdad, de backstage y me llamó la atención porque yo no sé si escucharon ustedes acerca de un elefante, pero el elefante se balanceaba, pero esa es otra historia, al rato se las contamos. Eran elefantes rosas. Elefantes rosas, decía. Pero no más nada, aquí bien contenta, pues empezando el show este. Ya estamos a la mitad, pero ahorita viene lo mejor, ¿verdad? Y sigue lo mejor, ¿verdad? Así es, porque más adelante nos va a cantar por ahí un tema muy, muy bueno. Lucero, que está de invitada hoy, así también como las demás chicas guapísimas de Un Cuento Mágico Fashion Show por Mari Santibáñez. Y pues bueno, yo creo que ya están viendo por aquí unos diseños, wow, bellísimos. De este lado también los pueden observar y yo quiero que Mari Santibáñez nos cuente acerca de estos dos vestidos tan hermosos, Mari. Bueno, estos dos diseños se va a ir uno el día de hoy y ¿qué? El segundo se va a ir la semana que entra.
¿En serio, Mari? ¿Cómo que se va uno el día de hoy? Bueno, el día de hoy, ¿quién se lo puede ganar? Cualquier persona que viva dentro de los Estados Unidos. Así que cualquier persona que nos esté viendo de los Estados Unidos, si se llevan este bello vestido, tienen a elegir el rosita o el color champagne. Usted va a ser la ganadora, pero la temática es que tienen que compartir este programa que ahorita está en vivo. Y también tienen que darle seguir a la página de El Rebane Show y darle like también, sobre todo. Y de esa manera nos dejan un mensaje donde diga compartido. Y ya de esa manera nosotros ya sabemos quién lo compartió. Claro que sí, así vamos a saber. Ya lo mencionó Mari Santibáñez. Para que se ganen hoy un vestido y la próxima semana el siguiente. Oye, ¿qué más quieren? Así es. Así que si hoy no tuviste la oportunidad de enterarte, nadie te dijo, nadie te contó, la próxima semana no tienes ninguna excusa de estar al pendiente de este programa, porque desde ahorita, y si no ganaste ahorita, estate al pendiente para la próxima semana, porque la próxima semana se va el segundo. Y si usted está viendo después la repetición y dices, chin, ya me la perdí, no te la has perdido, porque en la siguiente semana nuevamente estaremos regalando el otro vestido. Así es, porque el día de mañana, si se perdió el programa el día de hoy, bueno, por ahí que dices, es que mi mamá ahorita no lo vio o alguien y se lo quieres compartir, lo puedes compartir a través de vía Facebook, o también el día de mañana lo puedes compartir por YouTube, que estamos en todas las redes sociales, también El Rebane Show, en TikTok El Rebane Show también, y por ahí Instagram El Rebane Show. Así es, ¿no? Así es, chicas. Ahorita que están los prom, la verdad, están espectaculares. Yo no sé cuál de los dos me llevaría, pero bueno, yo ya no estoy en prom, pero me gusta. No sabemos si podían participar los mismos integrantes, pero probablemente llegamos por ahí trampita. No. Ay, no, nosotros no somos tramposos, ¿no es? Sí. Ah, pero yo no. ¿Y yo por qué? Pero no, no tiene la oportunidad de ponérselo. No, yo. Ay, no. Ay, bueno, yo nos no. Salvamos. Así es, y no, imagínate, no, yo ya lo hubiera arrasado. No, pues chicas, pónganse las pilas. Es más, pueden participar los papás, todos. Todos pueden participar. Ahorita es momento que saquen sus Facebook falsos. ¡Ay! ¡Te hablan, Noé! ¡Ay, ahora que no, hombre! El tuyo, Luz, que me dijeron que tienen otro, quién sabe dónde está. Así que ahorita sáquelo, desempólvelo y participe, denle en compartir. Simplemente tienen que después mandarnos la captura. La persona ganadora nos tiene que mandar la captura que sí lo compartió, y aparte nosotros vamos a verificar sus páginas, su perfil, si es verdad que lo compartió, si nos está mintiendo y no lo compartió. A ver, pero yo ya me confundí. ¿Es compartirlo? Compartirlo, darle like a la página. A la página de Rebane Show. Correcto. Uh-huh. Ok, ¿qué otra cosa? Y pues seguirnos. Así es. Y hacer changuitos, para que se los ganen, Así es. Y hacer changuitos. Así como los de atrás de cámaras. Así que pilas, porque yo me los quiero llevar, pero pues yo no puedo participar, pero ustedes sí pueden, Ay, no. Así es, Luz, gracias. Y pues bueno, dice aquí Chely Loyola, se está mandando saludos a Leti Rodríguez desde California. Estela, oye. Maurisca Díaz dice compartido. Ya está por Marisca, compartido. María Saucedo, compartido. Linda Bonilla dice listo, no sé que esté listo. Elsa López, compartido. Maribel Martínez Navares dice saludos a todos los invitados. Arletis Ramos, compartidos. Elin Hernández, compartido. Glenda Bonilla, compartido. Ariana, compartido. Elsa nos dice saludos, mi bella y hermosa modelito Elsa. Saludos a todos, es raro. De aquí conocemos a muchos. Saludos a todas. Elia Ariza, saluditos a todos. Y pues bueno, nada más un segundito, chicas, denme por acá, porque yo les quiero comentar que en junio tenemos un Pride Party Pop-Up, en el cual por ahí, pues bueno, para todos los vendors, estamos aquí de este lado, se ve de este lado. Tenemos en el mes de junio, todos los fines de semana, pues un Pride Party Pop-Up para que todos los vendors por ahí, pues si quieren un día, por ahí márquenle a mi compadrito Luis Torres para que se pongan de acuerdo con él y coloquen ahí su changarro, pongan ahí lo que quieran vender, todo del Pride. El mes de junio, recuerden el Pride Party Pop-Up, así que no te lo pierdas. Todo el mes de junio, los fines de semana, y además el Rebane Show estará presente también ahí. Gracias. Bueno, ya tenemos más personitas que se nos unieron. Dice Ismael, compartido. Elía Ariza, compartido. Ricky Diablito, compartido.
Sí, también los hombres pueden así es. Todos pueden entrar a esta rifa, usted se lo puede regalar a su hija o lo quiera para él. O sea, no, si ya no es y Ricky de nosotros. Tiene como 5 Facebook falsos, ya lo sacó ahorita todo. Sí. Zaira. No importa la cosa. No, los Facebook falsos. No. Y así que si no tuvieron la oportunidad también de ganar ahorita, síganlo compartiendo y la próxima semana también les vamos a tener otra temática. Y agradecer también, bueno, a las páginas de Girls por ahí, de Zaira Menocal, que también nos están viendo. Saluditos para todos los de Girls. Así es, así y es. También para Aileen Moore. Gracias por estar compartiendo desde la página de Aileen Moore también. Noé Roma y Roma TV USA y Mari Santibáñez. Luz Valdés también. Así es. Secretaria allá atrás de cámaras, por favor, tome nota de todos los nombres que ya dijeron compartido. Si no encuentra la pluma, pues ahí le presto mi delineador, aunque sea. Así es, entonces por ahí también mi familia de Monterrey que viene aquí a Houston, compartan el programa porque se pueden ganar estos hermosos diseños para ahí, para toda la raza. Así es, la verdad yo ya estoy, pero es que la verdad yo estaba con mis páginas de Facebook. Ya realmente, estaba con sus pues, páginas falsas también compartiendo. Haciendo mi trabajo, la verdad es que están espectaculares, Mari, yo los veo y digo, Zaira Menocal, wow. Compartido, así que ¿para todo su mundo, niña? Todo el mundo puede compartirlo. Y todo la el que verdad. Diga compartido va a entrar a la rifa, así que de qué lado, secretaria y producción, por favor, tome nota. Tome nota, por favor, y gracias Ismael Reyes en la dirección y a DJ Diablito en el audio por ahí. Chicas, pues nos vamos a unos comerciales porque más adelante, viniendo de comerciales, ya se encuentra preparada Lucero para que nos cante un tema muy, muy bonito. Así que no se despeguen porque tenemos mucho más. Porque si no hay rebane, no hay show. ¡Vamos! Are you okay? If this happened to you, no problem. We have the solution. Call my friend Abiel Cano, the Contour Garage Doors. We offer the following services. Prepare or replace your opener. We service all major brands. Same day service in most cases. Fully licensed and insured. We are Contour Garage Doors. Mavi presenta, Oti Kids, con un jurado de superlujo, Oti Kids, Lalo Ponce, José Ignacio, El Big Charro, El Fénix Mayor, David Rodríguez, Guillermo González, Carlos Centari, Armando de la Garza y nuestro jurado consejero, Briana Pérez, Iván Alvarado Jr. y la bella Fátima Gilhawks. Invitados especiales, Vicky Torres y Beth Díaz, el diamante de la música tejana, Marilí Ramírez, Briana Pérez, David Morales, la voz bravía de Lalo Ponce, la Academia de Canto, Amavi, se engalan en presentarles a la bella Maite Garza, Manuel Armando, el guapo más guapo, Jera Hurtado, y homenajeando por sus 23 años de trayectoria, al mejor comediante latino de Estados Unidos, Sabino, el huasteco potosino, como maestro de ceremonias, Noé Roma, y la maestra más querida de Houston, Gloria. Gloria María, ven a admirar y a saludar a nuestros grandes artistas latinos y a apoyar a nuestros chiquitines en este magno concurso de canto, Oti Kids 2022. Reservaciones y boletos en venta en el 346-418-8221, 346-418-8221. ¡No faltes! ¿Estás bien, amiga? Si tú eres de las personas que te sucede esto, llama a mi amigo Abiel Cano de Control Garage Doors. Control Garage Doors, contamos con lo siguiente. Reparamos o reemplazamos tu garaje. Damos servicio a todas las principales marcas. Te ayudamos el mismo día en la mayoría de los casos. Totalmente con licencia y trabajo garantizado. Llama hoy mismo o escanea el código QR que aparece en pantalla. Así que recuerda, estamos disponibles los 7 días de la semana a cualquier hora. Llama a mi amigo Abiel Cano de Control Garage Door. Si
¿Sabía usted que como la ven, la tratan? Es cierto, las personas generan una primera impresión en los primeros segundos de haberla conocido en persona. Y sí, es cierto, la primera impresión jamás se olvida. Luz Angélica Valdés es una asesora de imagen de primer nivel, con más de 15 años de experiencia asegurando la imagen de múltiples profesionales de la televisión y constantemente es llamada por medios de comunicación aquí en Houston para asegurar que su talento luce impecable. Además, Luz Angélica Valdés es experta en pasarelas de modelaje y encargada de la imagen de las modelos, su maquillaje y su preparación antes de las sesiones fotográficas. Toda esa experiencia, conocimiento y buen gusto pueden ser ahora parte de su imagen, de su primera impresión, de su forma de ser. Llámela al 713-307-5818. Con más gracias por quedarse en estos pequeños cortes comerciales y lo prometido es deuda porque viene ahora sí Lucero a deleitarnos con un temazo cumbia norteño por ahí, entonces no se despeguen que se titula Paraíso Terrenal. Lucero, el escenario del Rebane Show es tuyo. Gracias, gracias, buenas noches. ¡Aplausos! Entonces eres ya mi mayor necesidad, la razón de mi vivir, mi remedio, mi agua y pan. Dame tu mano y subamos los dos hasta el cielo en un beso eterno. Nuestro mutuo aliento, viajemos a un tiempo al paraíso terrenal. Eres ya mi otra mitad, parte mía fundamental, complemento. Entonces eres ya mi mayor necesidad, la razón de mi vivir, mi remedio, mi agua y pan. Dame tu mano y subamos los dos hasta el cielo en un beso eterno. Nuestro mutuo aliento, viajemos a un tiempo al paraíso a un tiempo al paraíso terrenal. Dame tu mano y subamos los dos hasta el cielo en un beso eterno. Bebamos nuestro mutuo aliento, viajemos a un tiempo al paraíso terrenal. Muchas gracias.
Are you okay? If this happened to you, no problem. We have the solution. Call my friend Abiel Cano, the Control Garage Doors. We offer the following services. Prepare or replace your opener. We service all major brands. Same day service in most cases. Fully licensed and insured. We are Control Garage Doors. Amavi presenta Oti Kids. Oti Kids. Con un jurado de superlujo. Oti Kids. Lalo Ponce, José Ignacio, El Big Charro, El Fénix Mayor, David Rodríguez, Guillermo González, Carlos Centari, Armando de la Garza y nuestro jurado consejero, Briana Pérez, Iván Alvarado Jr. y la bella Fátima Gilhawks. Invitados especiales, Vicky Torres, Ivette Díaz, el diamante de la música tejana, Marilí Ramírez, Briana Pérez, David Morales, la voz bravía de Lalo Ponce. La Academia de Canto Amavi se engalana en presentarles a la bella Maite Garza, Manuel Armando, el guapo más guapo, Gera Hurtado, y homenajeando por sus 23 años de trayectoria al mejor comediante latino de Estados Unidos, Sabino, el huasteco potosino, como maestro de ceremonias, Noé Roma, y la maestra más querida de Houston, Gloria María. Ven a admirar y a saludar a nuestros grandes artistas latinos y a apoyar a nuestros chiquitines en este magno concurso de canto Oti Kids 2022. Reservaciones y boletos en venta en el 346-418-8221. 346-418-8221. ¡No faltes! ¿Estás bien, amiga? Si tú eres de las personas que te sucede esto, llama a mi amigo Abiel Cano de Control Garage Doors. Control Garage Doors, contamos con lo siguiente: reparamos o reemplazamos tu garaje, damos servicio a todas las principales marcas, te ayudamos el mismo día en la mayoría de los casos, totalmente con licencia y trabajo garantizado. Llama hoy mismo o escanea el código QR que aparece en pantalla. Así que recuerda, estamos disponibles los 7 días de la semana a cualquier hora. Llama a mi amigo Abiel Cano de Control Garage Door. ¿Sabía usted que como la ven, la tratan? Es cierto, las personas generan una primera impresión en los primeros segundos de haberla conocido en persona. Y sí, es cierto, la primera impresión jamás se olvida. Luz Angélica Valdés es una asesora de imagen de primer nivel, con más de 15 años de experiencia, asegurando la imagen de múltiples profesionales de la televisión y constantemente es llamada por medios de comunicación aquí en Houston para asegurar que su talento luce impecable. Además, Luz Angélica Valdés es experta en pasarelas de modelaje y encargada de la imagen de las modelos, su maquillaje y su preparación antes de las sesiones fotográficas. Toda esa experiencia, conocimiento y buen gusto pueden ser ahora parte de su imagen, de su primera impresión, de su forma de ser. Llámela al 713-307-5818. Are you okay? If this happened to you, no problem. We have the solution. Call my friend Abiel Cano, the Control Garage Doors. We offer the following services. Prepare or replace your opener. We service all major brands. Same day service in most cases. Fully licensed and insured. We are Control Garage Doors. Amavi presenta. Zaira Menocal ahí con el teléfono. Ay, 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 la agarramos. Bueno, yo les quiero comentar que este próximo domingo 22 de mayo voy a estar ahí, su servidor Noé Roma, pues de maestro de ceremonias en el evento Festival Oti Kids. También por ahí de la maestra Gloria María Águila. Recuerden, acompáñenos también este 22 de mayo, donde pues habrán artistas. Estará mi
Pues mi compadrito por ahí, el Charro, el Big Charro también, y estará también festejando sus 23 años de trayectoria, el Canchinflas. Así que habrá muchos más, Briana, Lalo Ponce, el Gallito de Tamaulipas y muchísimos más. Así que no te lo pierdas este próximo 22 de mayo, Festival Oti Kids. Ahí estaremos, el Rebane Show y no es Roma. ¡Vámonos, chicas! Ay, así es. Bueno, ay, pues ¿quién nos vas a dar boletos o qué, Noé? Claro que sí, un par de boletos para que digan, yo quiero ir con Amavi, con la maestra Gloria María Aguilar al Festival Oti Kids. El que quiera ir conmigo al Festival Oti Kids, que también escriba y le regalo un par de boletos. Así es, pues anotarnos y vamos a estar todas bien puestas, ¿sí o no? Vamos a ir. ¡Claro! Ah, sí, ahorita sí. Este es el festival de Oti Kids, pero también está el festival de grandes para que Lucero vaya a cantar. Ay, Lucero, sí, sí, pero ¿cuál es el premio? Pues hay muchos premios por ahí, ya los pasaron en el cortes comerciales. Ah, bueno, ahorita le voy a dar otra vueltecita porque yo quiero, a ver, vamos, para que ganes, aquí mi paisana va a ganar. Así es, las bases están en los cortes comerciales y en la página oficial del Rebane Show para que sepan ahí. Zaira, pues a ver, cuéntanos un poquito. Se puso nerviosa. Se puso nerviosa, Lucero. La pusimos nerviosa, la costumbre. ¿Qué quieres que te cuente, Noé? Pues mira, no, ¿sabes qué? Este domingo, pues yo voy a estar en el festival y tú vas a estar allá con Eliseo Robles. ¿Cómo ves? ¿Está con el de la leyenda? No, pues ¿y a dónde me van a invitar? Digo, a la feria, yo soy parte. A la feria Expo este domingo. ¿Y así tienes boletos, Aira? Claro, tengo muchos boletos. Así a que ver, sigan compartiendo. Muéstranos los boletos a la cámara. Oye, pero cuando nos partimos el pero a la cámara, no veo a la cámara. Yo te ayudo. Sí, vamos a mandar a Luz. Vamos a mandar a Luz. Ella es la buena. Que te lo cuide. Modesta. A ver. ¡Ah! No, ella se los lleva. ¿Viste? Ah, no importa, tengo más. Ándale. A ver, sí, no. Bueno, nuevamente los invitamos. Claro que es para este domingo, muchos artistas mexicanos, va a estar buenísima esta feria Expo. ¿La leyenda? La leyenda, Eliseo Robles. Oye, es que estoy viendo, sí, Zaira, es que estoy viendo que Luz Angélica no cabe en la cámara. Ah, entonces tiene que irse a la otra. Tienes que ir a la pequeña porque es que no. Un poquito más para atrás para que no, más atrás, atrás. Ahí ya se ve. Ándale. Ay, oye, es que la cámara esa, la cámara 2, la del helicóptero, ¿haz de cuenta que es el tamaño de Luz Angélica? No, esa está diseñada para ella. Diseñada solamente para ella. Pero así es, Aira, como lo comentas, van a estar, pues, Leandro Ríos, el Penco, va a estar Leandro Los Rojos, Ríos, la leyenda, este domingo también. Sí, por ahí vamos a estar y, bueno, sigan compartiendo si usted quiere y acompañarnos ese día. Va a estar full. Va a estar ya full. Les digo, así de que aproveche. Pero, sus boletos. ¿A qué horas empieza? Y empieza a qué de 11 de la mañana y termina a las 8 de la noche. Así es de que tiene todo el día para ir. Oh my God, hay que irnos en sandalias, definitivamente. Ah, claro, ¿verdad? Que incómodas. Sí. Sí, ahí no me van a ver en tacones y voy a andar súper ocupada. Así es de que no me juzguen. Bloqueador solar, chicas, ya saben, sombrerito y todo, porque eso va a estar, pero de lujo, ¿eh? Sí, ahí va a estar buenísimo. Y está súper invitada porque no te había mirado. Entonces, a ver, espera, antes de. No te habían invitado. Ah, sí. Sí, pero no en público, no es. Ah, no en público, no, sí, pero ahorita públicamente estás invitada. Claro, lo que pasa sí. Es de que yo me cuelo donde quiera, es lo que no sabe. Ahí está, estás invitada. Ella iba a ir independientemente porque pues oigan, el rebaño. Oigan, chicos, la verdad yo no sé, pero yo me quiero ir a los dos lugares, pero bueno, sí voy se a puede, echarme un ratito volado, ¿no? Allá y un ratito acá. Sí, claro, te tienes que partir en dos ese día. Porque te queremos ver allá mirando. Difícil, ¿verdad? Dios mío. Sí puede, porque ella está alta. Sí yo puede. No podría, no. No, o sea, estoy tan chaparrita. Pues yo ya estoy bien puesta, la verdad. Uno de los dos. A mí me gusta los dos. Pero espérate, yo quiero preguntarle a Leti a quién le gusta de las agrupaciones que está. A ver, préstame uno. Ahí está. ¿A quién le gusta? ¿Quién le gusta, Leti? ¿La leyenda? ¿Leandro Ríos? Los dos. Ay, los dos. Dice que agarra parejo. ¿Ya compartió? ¿Ya compartió? Bueno, Leandro Ríos. Leandro Ríos, el Penco, es que está así, ¿verdad? Sí. ¿Pero le gusta por los caballos o por las botas? Por las botas. Ah. Y dicen que calza del 10, ¿eh? O sea, ya le preguntaremos el domingo a ver qué calza. ¡Tiene un patón! No lo ha visto, tiene un patón, ¿eh? Tiene un patón. No, pues, oh my God, lo primero... Ay, no, chica, no, ¿para qué me dijiste eso? Le voy a revisar los pies. Yo le quiero preguntar a Modesta, ¿qué es lo primero que usted le ve a un hombre? La verdad.
Ya me la pusieron nerviosa. Vamos a hablar con la verdad. Tenemos que ser honestos. Así lo dice su nombre. Se llama Honesta y tiene que ser honesta. Y no, no. A ver, arrímaselo. Vamos, Modesta, díganos. ¿Qué es lo primero que le ve a un hombre? Bueno, su cuerpo. Ah, a ella le gustan que tenga cuerpo, cuerpo. Pero ¿qué cuerpo? ¿Qué ¿verdad? Parte del cuerpo? Que especifique. ¡Puerco! Oh. ¡Ah! El puerco que no se ha lavado. Me estaba viendo a mí. Entonces, no. Y dijo, puerco, Dios mío. Modesta. A ver, Modesta. Me estaba viendo Modesta. A mí. No, pues yo no dije nada. No, el cuerpo, pero si tiene músculos o si tiene pancita, no, ¿cómo le gustan? Exacto. ¿Qué tipo de pues cuerpo? Que tenga músculos. Ah, es que ella es de las mías. Que tenga músculos, que vaya al gimnasio. Claro. Pues sí, claro. Me la pusieron a sudar a la señora. Bueno, bueno, espérense, porque yo estoy leyendo los pensamientos de Modesta, porque está bien cerquita, yo los escucho por ¿en aquí? ¿En serio? A ver, cuéntanos. Dice que sea alto, fornido y que no sea codo. Que no sea... ¿Verdad? Que sea bien suelto, pero no de diarrea, sino que sea bien suelto para comprar algo. Que tenga un yate. Ah, ¿que tenga un yate? Claro, estamos en verano, nos invita a todas, nos lleva todo. Pues claro. Sí. Vamos todas, si no. Nos fuimos. Pregúntale. Lo que pasa es de que Modesta está pensando en las inundaciones y aquí en Houston se inunda bien seguido. Ella es muy astuta, ella es muy lista, claro. Bien precavida. Ay, claro. No es para irse a la playa, es para Houston cuando se inunda. Sí. Exacto, sí, Luz, para tú muy bien. Para sacar a todos mis amigos de acá. Pero no llega a El Salvador el bote, mejor porque qué tal un aeroplano o algo así, un avioncito por ahí, algo bien modestito como tú. No, nombre. Pero si se puede los no. Dos, ¿verdad, señora Modesta? Pues claro, ella es bien modesta. Bueno, sí, claro, modesta. Los dos. Bueno, pues que nos traigan tres y miren, aquí para repartimos, ¿eh? ¿Verdad? Ya que salga el yo también ver, quiero uno. Zaira, pregúntale a Lucero que él, a ver, Lucero, ¿y no, usted? No, pero es que la señora Modesta está soltera, ¿verdad, señora Modesta? Claro. Sí, pero Lucero, claro, casada. A ver, ¿usted es soltera? ¿Soltera? Claro que sí. Oh, escucharon, Modesta soltera. Yo estoy casada. ¿Usted pero, es casada? No, sí, pero aquí está mi esposo. ¡Wow! Aquí está su esposo. Sí. Ah, saludos para el esposo por ahí. Pero dice el esposo que no importa, que los yates, ¿qué tiene que ver? No se va a casar con el yate. Ahí se van los dos. En el yate. Ahí se van a pasear en el pasear, yate. ¿Verdad? Sí. Nada más que pague la renta, ¿verdad? Dice el esposo. Sí. ¿Qué le vio? ¿Qué le vio Lucero? ¿Qué le vio a su esposo? Yo le vi dos cosas. Una, que me gustaba que anduviera siempre bien vestido, o sea, formal. Y otra, su forma de ser, que era muy, muy alegre, muy bromista. Era. Bueno, es. Ah, dije, era. Bueno, yo sí, la verdad, era. Está bien vestido. Sí. Y sí se rió, la verdad, cuando ¿sí? yo entré. Sí. Okay, ¿eh? Bueno, ya pero no en buen mentira. Sentido, se rió así como muy respetuoso, ¿eh? Sí. Ándele. Y pero lo mejor es que cuando tú estabas bailando, yo lo estaba observando. Entonces te grababa y se emocionaba. Yo dije, ay, ese es el nombre. Sí. Él es mi fan número exacto, uno. Exacto, eso es lo mejor. Que pero sea es que eso fue lo que hizo nada más para envolver, digo, para casarla. No, yo creo que ya tiene muchos años, ¿no? 27. No, ya, no es. ¿De no, casada? De casada. Ah, yo dije, se ve de 30. No, ya. Me casé de 3. Ya, bueno, esto muy ya bien. Quedó. Y esto ya quedó sellado, ¿verdad? Y Leti, cuéntenos. Pero... ¿qué es lo que usted primero le ve a un hombre? Su manera de ser. ¿Su manera de ser? Ay, qué bonito. Y nos también. Puede decir si es casada, soltera. Soltera. Ah, y tan a ver, ¿nos guapa? Puede repetir allá la cámara? Soltera. Ay, no más. No, espérate. Pero mira, que se dé una vueltecita porque la verdad. A la cámara sí, los allá la. Mira, a la esa pequeña. Cámara uno puedes ir de a mostrar. De Rebane Show sales con marido. Mira, allá. Te buscamos marido. Así. Ahí va, ahí allá va. Allá la cámara, Leti. Sí. En esta. Como guste, como guste. Bueno, ahí va nuestra modelo bellísima. Ahí sí. Está nuestra modelo bellísima. Leti. Alta, rubia, no, more, 90, rubia, 60, 90, 60, más 90. Más abajito. Ah, no, también está soltera. Como Lucero. Ella también está alta y la mandamos a la 1, no. Soltera y sin ahí. Compromiso, ¿eh? Dice Juan y Leija, saludos a mi amiga Lucero Cardona, no es Roma, queremos boletos. Claro que sí, Juan y Leija. Compartan. Claro que sí. Sandra Puente dice, saluditos.
Dice Mariusca Díaz, saluditos, Mariusca de la Botánica y Según. Roberto Carlos Gutiérrez, saluditos. María Bejarano, saludos. Rosy Dimas, saluditos. Wow. Elsa López, saludos. Alejandro Cabrera, saluditos. Ah, me encanta ese comercial, esa soy yo, dice Mariusca Díaz, la que choca la camioneta. Ah, yo no sé quién es. Elsa López, compartido. Mariusca Díaz, compartido. Dice, compartido. Estoy leyendo subtítulos. Erika, María Argueta, saluditos. Ambrosio Morán, saludos. Y pues saluditos también para toda mi familia hasta Podaca, Nuevo León, Monterrey. Podaca, Nuevo León. Y a Cuba también. Saluditos para mi familia de Cuba también. ¡Ea! Saludos, saludos. Saludos para San Pedro Garza García, Monterrey, Nuevo León. ¡Ajua, señor! ¡Ajua! Ah, bueno, si no aprovecho saben, pues, para mi familia en España, en Honduras. Espera, hay por todos lados. En Europa. Ay, perdón, en Europa. Sí, sí. Eres de Europa. Es de Europa, dijo que de Europa. De Europa. Ah, es de Europa, Michoacán. O de Europa, sí, Guatanejo, ¿no? Oye, pues ya salieron muchos. Mira, espérate, dice Cheli, ya, saludos a Leti de Baytown, Cheli Loyola, Ángel Carmona, Modestita, yo voy 8 horas diarias al gym. Ya le salió pretendiente, ya vieron qué rápido. Ándale. A ver, pero que muestre, que mande una foto. Recuerda que eres mi hijo, ¿no? Dice que mande la foto del conejo. Y si el conejo tiene buena oreja, dice que sí. Luz, también ella va a ir a mostrar los boletos, pero ella la cámara 1, no me la mandes a la cámara 2. No, en la cámara 2, en la cámara 1. A ver, la cámara 2. Manda a la cámara 2, a la cámara 2. Por favor, a la cámara número 2. Acá, mire, acá de este lado. Ahí. No, a la otra, a la de acá. No, ahí, ahí. A la número 2, pero por favor aviente un brinquito. A ver, aviente un No, ese, el brinquito era para Leti. Leti, ¿quieres mandar saludos? ¿Para quién, mi amor? Sí, yo quiero mandar un saludo, bueno, a todas las personas que nos están viendo, que nos hicieron favor de compartir el show, de que sigan apoyando el mejor programa de aquí de Houston. Gracias. Y a toda mi familia que está en California, que nos están viendo desde allá. Gracias, gracias por apoyarnos y por verme. Nos vemos. Ay, no más. Gracias, Leti. Gracias a todas ustedes, chicas guapísimas siempre. Y bueno, no se despeguen porque ya estamos a un minuto nada más de dar a la, pues a dar a conocer el ganador o la ganadora de uno de estos dos bellos diseños de Mari Santibáñez. Así que no se despeguen, vamos a un corte comercial y regresando, ahora sí, el ganador o ganadora de este vestidazo, hermoso diseño, solo de Mari Santibáñez. Así que, ay, bueno, muy bien, de la boutique Mari Santibáñez. Muy bien, bueno, de la boutique Mari Santibáñez, perfecto. Tenemos por ahí entonces dos diseños de la boutique Mari Santibáñez. No se despeguen porque tenemos más. Así que, pues bueno, vamos a unos cortes comerciales porque si no hay rebane, no hay show. Are you okay? If this happened to you, no problem. We have the solution. Call my friend Abiel Cano, the Control Garage Doors. We offer the following services. Repair or replace your opener. We service all major brands. Same day service in most cases. Fully licensed and insured. We are Control Garage Doors. Mavi presenta, Oti Kids, Oti Kids, con un jurado de superlujo, Oti Kids, Lalo Ponce, José Ignacio, El Big Charro, El Fénix Mayor, David Rodríguez, Guillermo González, Carlos Centari, Armando de la Garza y nuestro jurado consejero, Briana Pérez, Iván Alvarado Jr. y la bella Fátima Gilhawks. Invitados especiales, Vicky Torres y Beth Díaz, el diamante de la música tejana, Marilí Ramírez,
Briana Pérez, David Morales, la voz bravía de Lalo Ponce, la Academia de Canto Amavi, se engalan en presentarles a la bella Maite Garza, Manuel Armando, el guapo más guapo, Jera Hurtado, y homenajeando por sus 23 años de trayectoria al mejor comediante latino de Estados Unidos, Sabino, el huasteco potosino, como maestro de ceremonias, Noé Roma, y la maestra más querida de Houston, Gloria María. Ven a admirar y a saludar a nuestros grandes artistas latinos y a apoyar a nuestros chiquitines en este magno concurso de canto OTI Kids 2022. Reservaciones y boletos en venta en el 346-418-8221. 346-418-8221. ¡No faltes! ¿Estás bien, amiga? Si tú eres de las personas que te sucede esto, llama a mi amigo Ariel Cano de Control Garage Doors. Control Garage Doors, contamos con lo siguiente: reparamos o reemplazamos tu garaje, damos servicio a todas las principales marcas, te ayudamos el mismo día en la mayoría de los casos, totalmente con licencia y trabajo garantizado. Llama hoy mismo o escanea el código QR que aparece en pantalla. Así que recuerda, estamos disponibles los 7 días de la semana a cualquier hora. Llama a mi amigo Ariel Cano de Control Garage Door. ¿Sabía usted que como la ven, la tratan? Es cierto, las personas generan una primera impresión en los primeros segundos de haberla conocido en persona. Y sí, es cierto, la primera impresión jamás se olvida. Luz Angélica Valdés es una asesora de imagen de primer nivel, con más de 15 años de experiencia, asegurando la imagen de múltiples profesionales de la televisión y constantemente es llamada por medios de comunicación aquí en Houston para asegurar que su talento luce impecable. Además, Luz Angélica Valdés es experta en pasarelas de modelaje y encargada de la imagen de las modelos, su maquillaje y su preparación antes de las sesiones fotográficas. Toda esa experiencia, conocimiento y buen gusto pueden ser ahora parte de su imagen, de su primera impresión, de su forma de ser. Llámela al 713-307-5818. Okay? If this happened to you, no problem. We have the solution. Call my friend Ariel Cano, the Control Garage Doors. We offer the following services: prepare or replace your opening. We service all major brands, same day service in most cases, fully licensed and insured. We are Control Garage Doors. Mavi presenta, OTI Kids, con un jurado de superlujo, OTI Kids, Lalo Ponce, José Ignacio, el Big Charro, el Fénix Mayor, David Rodríguez, Guillermo González, Carlos Centari, Armando de la Garza y nuestro jurado consejero, Briana Pérez, Iván Alvarado Jr. y la bella Fátima Gilho. Mari Santibáñez, diseñadora. Wow, excelentes. Pues aquí pueden ver, realmente son diseños de la boutique de Mari Santibáñez. Así que no. Estamos súper, súper emocionados, la verdad. Mire, yo aquí estoy tratando de hacer maña, ¿verdad? Pero estoy muy seriecita porque he tratado, pero no me dejan. Pero estoy emocionada. Cuando digo de la boutique, es por la razón de que yo los hago, soy diseñadora y a veces yo les digo, este diseño es hecho por mí, pero en Mari Santibáñez no tan solo vas a encontrar vestidos únicamente hechos por mí, también tenemos una gran variedad de vestidos que yo compro ya por catálogo de diferentes diseñadores, entonces muchas personas a veces piensan que conmigo nada más van a encontrar un vestido mandado a hacer con anticipación, con tiempo, y en realidad no. Hay muchísimos vestidos ya disponibles, pero obviamente, digo, yo no los hice, son de la boutique, por eso digo, son de la boutique, porque yo no los hice. Así es, aclarando. Pero la cosa es que nos los ganemos, eso es lo más importante.
que nos los ganemos, exactamente, a ver si no sale de que me lo gano yo, con eso que tengo mucha suerte. Pero son de la casa y eso es lo más importante, y la verdad no cualquiera regala un vestido tan hermoso como este, la verdad son dos espectaculares, están bien hechos, ahí me encanta. Perfecto, Mari, pues yo te detengo esto para que lo saques. Mira, tú me dices. ¿Qué les parece si vamos a sacar 5 números para que vean que no tienen todos el mismo nombre? Vamos a sacar 5. Los primeros 4 van a ser eliminados. Okay, el quinto es el ganador, pero eso va a ser para que ustedes vean que hay diferentes nombres ahí. Perfecto, muy así bien, pues es, bueno. Así es. Entonces empecemos con el número 1 que va a ser eliminado. A ver, ¿lo tomo yo o que pase alguien? Que pase una persona, sí, que pase así Lucero. Así vamos a tratar de buscar una mano santa, pero pues como no Lucero. Hay cualquiera que venga, ¿verdad? Está bien. Sí es santa, sí es santa. Todavía. Dice que sabe hacer tortillas de harina, que sí es santa. ¿Eh? Ábralo y muéstralo a la cámara 2. A ver. A la cámara alta, aquella. A ver. El primer eliminado es para Onasli Beluxi. Onalis. Pues todavía puedes ganar. Es Onasli. Beluxi, algo así por ahí, saben que así se llama. Bueno, muchas gracias, todavía puede ganar, ¿verdad? Es el primero eliminado, para el próximo programa esté lista para que nuevamente vuelva a compartirlo y tenemos otra oportunidad para la próxima semana. Así es, Mari, bueno, todavía puede ganar. Gracias, Lucero, así es. Entonces, ahora viene Leti Rodríguez para que por favor nos saque otro boletito, el número 2, que también va a ser eliminado, pero puede tener oportunidad de ganar en el próximo programa. A ver. Segundo número eliminado, Eliminado. El nombre es Osmel. Osmel Reyes. Eliminado Osmel, bueno, pues ahí eliminado. Fuera la siguiente. Sigue también Modesta, para que nos saque el número 3. Modesta, guapísima. La mano de Modesta debería de haber sido la número 5, Véngase para acá, no salga de cuadro, Modesta. Ahí está muy bien. Ahí. Aquí está. Ahí yo me salgo de cuadro. María Saucedo. Muéstrelo allá a la cámara 2, a la alta. Bye. A la aquella, mira, allá. Allá arriba, ahí muéstrelo. Qué malo soy, es que ya tú me dijiste que la pusiera allí. Aviente un brinquito, es que no alcanza. Hay un brinquito, a ver, un brinquito, acabo estaba soltera. Eres tremendo, Noel. Tú me dijiste, Luz. Pues sí. Vamos con el número 4, a ver quién está otra manita santa. Bueno, la Lucecito, le toca a Lucecita. No, yo saco el número 5. No, yo saco el número 5, no es cierto. Yo saco el número 4 y Lucecita va a sacar el ganador. A ver, este es el número 4. Este es el número 4. Este tampoco no es ganador. Eliminado. El quinto viene por Lucecita. Lucero Cardona. Lo siento mucho, es el cuarto eliminado. Suerte. Todavía puede ganar el próximo programa, Lucero. Ahí está para que vean. Ahí se puede mirar. Gracias. Entonces, este va a ser el ganador y lo va a sacar Luz Valdés en este programa del Rebanecho. Pero recuerden, todavía pueden ganar en el otro programa también. Así es, va. A ver, haz el mejor trabajo, chica. Dios mío, agárrense con esas manos. Ajá. A ver, ahí va. A ver, agárrenle el micrófono. Okay. Ya está todo babeado. A ver, ¿quién se lo ganó? ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡No! Sí. A ver, espérate, no digas todavía. Pero, a ver, ¡no! ¿Por qué? Sí. ¿Por qué? ¡No! Sí. Es que yo no puedo permitir esto. Di una pista. Ay, no, con los cuernos que tiene y lo odioso que es. No, y bastante. ¿Cómo pudo haber sido él? No puede, mano santa. Ay, Dios mío, no. ¿Quién se lo ganó? Mi amiguito, el Ricky y el Diablito. Enséñalo para que vean qué es ese. Muéstralo a la cámara. A ver. DJ Diablito Ricky. A ver. Ahí está, Diablito Mix. Diablito. Ay, DJ Diablito. Bueno, a ver, pues ven para acá para. Sí, ¡ay, Diablito! A ver, DJ Diablito, cuéntanos para quién va a ser este vestido o te lo vas a poner en un show. No, como no me queda ni una pierna. No, te lo ajustamos.
Gustavo. Que se quede, no hay problema, ¿verdad, Mari? No, lo este. Ajustamos, nosotros lo ajustamos. Fíjate que tengo dos hijas muy hermosas, que una tiene 19 años, vamos a ver si le queda, a ver una. Y si no, pues la ajustamos. Le ajustamos. Y mi otra hija es de 12 años, ella se llama Alexa, ella es la más, mi hija la más chica. También, pues, a ver cómo le ajustamos ahí los vestidos. Así que le pregunta a su muchacha cuál le gusta, ¿el rosita o el color champagne? A mí se me hace que a mi hija la mayor va a ser esa, el beige. Cualquier persona podía participar, aunque estuviera aquí en el programa o fuera del programa. Incluso yo dije que pudiera estar hasta en los Estados Unidos. Por esa razón hicimos 5 números. Incluso ahorita podemos sacar hasta otros y van a ver que aquí no había mano negra. Muchas gracias, gracias por tu boutique. Por darnos la chance de participar todos aquí. Y sigan compartiendo el programa del Rebane Show. Y ya saben, busquen a la boutique de Mari Santibáñez ahí en Facebook y en todas las redes sociales para que tengan, para que vayan y miren la calidad que tiene. Dice que te lo ganaste por compartir el Rebane Show. Sí, claro, claro. Ah, ¿verdad? Vamos a verificar, vamos a verificar eso, ¿eh? Vamos a verificarlo. Todavía no es un hecho, así que todavía no. Hasta que termine el programa, vamos a verificar interventora. Lo puse en mi página de Twitter también. Ah, bueno, perfecto. Muy bien, Ricky. Si no, no. Oye, pues muchas gracias, Mari Santibáñez. Entonces, el próximo programa tenemos el otro vestido porque todavía tienen oportunidad, pero... ¿Quieres que saquemos otro para que la gente vea que sí había más? Vamos a sacar otro para que vean que había más. Claro que sí, vamos a sacarlos. Ay, ahí va para allá. Hasta se cayó, pero como este se cayó, vamos a tomar todavía. Vamos a tomar dos. Vamos a tomar dos más para que vean que realmente los nombres estaban ahí. María del Rosario Ayala, ahí está también. Y yo tengo otro por acá también. Vamos a ver de quién era. Ariana Tapanes, la mamá de Arletis, cubanita preciosa. José Alcántar. Así, ahí estaban, ¿vieron? Bueno, pero como quiera pueden seguir participando, eso es lo mejor porque nos queda todavía el segundo vestido. O sea, que pueden empezar, vuelven a participar, ¿verdad? Así es, vuelven a participar, entonces, pues eso es lo muy importante, ya saben las bases, compartir, dar like y, pues bueno, ahí para que se ganen el próximo, el otro vestido, el próximo programa. Hasta la próxima, con la próxima rifa. Pero aquí todavía hay muchísimo más del Rebane iShow. Si no, ya me turbé todo. Así es. Bueno, ya para despedir antes, vamos a invitar a Leti Rodríguez aquí al escenario, a Modesta y pues también a Lucero y a José Alcántar. Ya vamos a despedir. Vénganse bueno, todos aquí, que aquí cabemos. Así es, vamos a despedir el programa, pero se van a quedar porque nos vamos, bueno, lo último va a ser la canción de pues, Lucero, hermosa. Así, déjenme, coloco esto por acá. Arrejúntense, ahí estamos todos, perfecto, muy bien. Bueno, pues ya nos vamos a despedir y ahorita solo vamos a dejar al escenario. Bueno, aquí nos quedamos nosotros, pero en el escenario va a ser tuyo, Lucero, para cantar. José Alcántar, buenas noches. ¿Cómo se la pasó hoy? Excelente, muchísimas gracias por invitarnos. De nada, encantados y gracias también a Mari Santibáñez. No. Leti. Bueno, yo quiero dar las gracias a todo el equipo por esta invitación, a Mari Santibáñez por la oportunidad de participar en todos sus eventos que son muy bonitos, que no nada más aparte de ser creativa en el diseño, sino también creativa en sus eventos y todo lo que ella realiza. Muchas gracias. En todo, ¿verdad? Hijo eso, por allá, Modesta. Así es, Modesta. Bueno, yo le doy las gracias por haberme invitado aquí a Rebane Show. Y bueno, le agradezco también a Mari Santibáñez por todo lo que hace por mí, por los diseños que hace. Bueno, muchas gracias a todos. De nada, y pues ya sabe que aquí en el Rebane Show vas a, ya no va, aquí se le va a quitar lo soltera. Va a salir casado incluso. Ah, no se crea. Si no, en la próxima la rifamos. Ah, la sorteamos también. No se crea. La rifamos con todo y vestido se va, pero de que se va, se va. Así es, y bueno, pues Mari Santibáñez, muchas gracias, buenas noches y nos vemos siempre. Aquí nos vemos en este maravilloso programa todos los miércoles a partir de las 9 de la noche, así que síganlo, denle en compartir para que podamos alcanzar a muchísimas más personas.
Muchas gracias, Mari Santibáñez, también por tu valioso apoyo de la mano. Gracias por lo que también estás haciendo. Y pues bueno, tu casa, el Rebane Show, siempre es para ti. Luz Valdés. Así es. Bueno, pues yo la verdad doy muchísimas gracias a todos los que vinieron el día de hoy a apoyar al Rebane Show. A todos ustedes que hacen posible este show, porque sin ustedes realmente nadie nos vería. Y gracias por estar apoyándonos. La verdad, para mí es un honor estar con todas ustedes. Mari Santibáñez, sabes que te quiero mucho y es un placer para mí estar representando también en tus Fashion Show. Y ya saben, síganme en las redes sociales como Luz Valdés, Luz Baal, en Instagram y al 713-307-5818 para cualquier tipo de asesoría de imagen. Y estamos listos. Así es, claro, para los Fashion Show, pues y ahí está Luz Valdés también. Y oye, en el Instagram también ahí te ayuda un poquito. En el Instagram puedes colocar @LuzValdés y te sale ya Luz Valdés. Así, para que no batalles, la encuentras en Instagram y también en Facebook, en sus redes sociales. También por ahí en TikTok. ¿Cuál es el TikTok? Ay, el TikTok. Bueno, pero déjame que termine el TikTok porque todavía no le sé muy bien, Noé. Todavía no me lo promociones, ¿eh? Ok, bueno. Y pues bueno, ahorita vamos a dejar a Lucero, ella que ya se despida, y pues ya con la canción, ¿verdad? Gracias, Lucero. Y bueno, yo soy Noé Roma del Rebane Show. Muchísimas gracias al director Ismael Reyes y también en el audio DJ Diablito Mix. Yeah. Gracias, Aira Menocal. Gracias, Eileen Moore. Gracias a todos. Y bueno, nosotros nos vamos y dejamos el escenario suyo a Lucero Cardona. Que se escuche fuerte. Gracias y nos vemos en la próxima. ¡El escenario es tuyo! Gracias. Mientras ustedes se despiden y mientras exponen la música, quiero mandar saludos a todos mis amigos del Toastmaster Internacional, del Club Pensadores de Houston. Saludos a mis queridas almas imparables y saludos a mi familia en San Luis Potosí, a Martita que nos está viendo, mi cuñis preciosa, y a mis hermanas y a mis hermanos. Mientras que están por aquí con la música. Así que bueno, vamos a empezar una cumbia más. Espero les guste. Siempre quiero más de ti.
Dios.